Tengo curiosidad, Irina. Realmente quiero saber qué buscamos los argentinos, las argentinas en Internet. ¿Qué queremos saber de los candidatos y candidatas? ¿Cómo estás, Siri? Bueno, ¿de verdad querés saber? Sí, quiero saber. ¿Conocen Google Trends, que es el sitio donde hace más de una década los y las argentinas y todo el mundo buscamos cosas y nos hace estadísticas sobre los que buscamos? Vamos a ver la primera pantalla. Por ejemplo, ¿qué está buscando? No era esta, era otra, era un chiste. ¿Qué están buscando ahora los argentinos? Bueno, son temas generales, ahí está. Diarrea explosiva, avión. ¿Por qué? Estos son porque hubo un avión, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia por una diarrea explosiva de riesgo biológico. La cuestión es que ayer Google lanzó un sitio, hablando en serio, sobre candidatos, sobre tendencias, ¿qué buscan los argentinos en Google con respecto a las elecciones y los candidatos? Y es la intención de búsqueda, el interés. No refleja la intención de voto, ni se puede hacer una estadística seria, pero vamos a ver qué busca la gente. A ver, ahora sí. Primera placa, ¿qué busca la gente? Sobre 5 candidatos que fueron los más buscados. Acá vamos a ver, está, es la anterior, a ver si está acá la captura, que está. Tenemos 5 candidatos. 70% no es intención de voto, sino son las cosas que la gente pregunta. Ahora vamos a verla. Alguien dijo un disparate y fuiste corriendo a Google claro, a ver qué. Por ejemplo, hoy es tendencia Milei mogólico, porque están buscando qué pasó. ¿Qué dijo? ¿Por qué la polémica? Sergio Massa, 18% de preguntas, 11% Patricia Bullrich, Juárez Carietti. Esto es los últimos 7 días y se actualiza cada 6 minutos. Vamos a ver las preguntas, pasamos, porque son interesantes. Bueno, estos son los generales y a Milei. ¿Quién es Milei? ¿De qué signo es Milei? ¿Vos sabés, Feli? Creo que me lo dijiste recién. Libra. Libra. No sé por qué es tan importante. Libra. Pero hay quienes quieren saber de qué signo es. ¿Cómo se llama Milei? Javier, porque es verdad que pensamos que se llama Milei. ¿Cuánto mide Milei? Bueno. Mirá vos. Esas son las preguntas que más hicieron en Google en los últimos días. Así es, sigue que estudió Milei, etcétera. Pasamos de pantalla. Yo les diría que sería recomendable hacer otro tipo de búsquedas, ¿no? ¿Cómo sería la dolarización de Milei, por ejemplo? También sería interesante. En este sitio se puede ver entonces toda la información y lo que preguntamos de los candidatos y podemos comparar Massa, Patricia Bullrich, Miriam Bregman. Bueno, de Massa preguntaron, ¿quién es Massa? ¿Cuándo asumió Massa? ¿Qué medidas anunció? ¿Y qué estudió? Esa es una pregunta que también se repite, ¿no? Sí, ¿qué estudió? Y también, ¿de qué signo es Massa? Mira vos, entre las preguntas. Perfecto. Y de Patricia Bullrich también, preguntas similares. ¿Es? ¿Qué propone? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama Patricia Bullrich? Es muy obvio, pero está así puesta la pregunta. ¿Cómo se llama Patricia Bullrich? Así es. Y por último tenemos a Schiaretti. ¿Cuánto voto sacó? ¿Quién es? ¿De qué partido y qué propone? Claro. Son las más lógicas, ¿no? Así es. Bueno, uno quizás uno de los menos conocidos en la escena nacional, ¿no? Schiaretti, por eso la pregunta, ¿quién es Schiaretti? Y finalmente, Miriam Bregman, también. ¿Qué estudió, qué propone, quién es y de qué partido es? Perfecto. Bueno, las preguntas. Lo que buscamos en Google, gracias, Siri. Lo que buscamos en Google los argentinos y las argentinas. ¿Seguimos?